semestre, ¿no? No, 5. Ok, no sale bien. Qué gusto tener para Mariela TV y también para Revista Mariela Gloria Salto. Es una mujer que realmente ha dado ejemplo de trabajo. Mi querida Gloria, qué maravilla tenerla acá. Cuénteme, por favor, ¿cuál fue el detonante de su éxito, a su parecer? Todo surtido. O sea, tú cambiabas de cuadra nada más. Traías las cosas de allá acá. De la bahía. De la por bahía. Eso te digo, sí. Claro. Salí un poquito más acá y le ponías unos sucres más. Así es. La ganancia pues tiene que ser. A las 8 de la noche. ¿Cuántos años desde que pusiste tu puesto frente a tía? ¿Eso cuánto tiempo? Frente a tía desde la edad que yo tuve 11 años. No, tú me estás mintiendo. No puedo porque mentir. No, ya 11 no. Años. Es un decir, ¿no? Sí, ya, de la edad, me estás diciendo, de ya, mi edad. Claro, empecé, claro. Desde 11 años comenzaste a trabajar allí. Sí. ¿Y tu ñaño cuántos años tenía? Mi hermano ya tenía el 14. ¿Con un puestito frente a tía? Frente a tía, y todo lo que yo trabajaba era para mis padres, con mi hermano. Todo lo que era el negocio, la ganancia, era mi mamá y mi papá. Cuando ya nos hicimos ya independientes. Los dos, le dije a mi hermano, ñaño, ¿por qué no ponemos un negocio a medias ya formal? Porque ya tenemos compromiso, tú también. Claro. Y mi hermano dijo que no. Que él no iba a trabajar así porque le daba miedo pagar arriendo, impuestos y tanta cosa. Y abrí el primer local. ¿Y tu esposa te apoyó? Claro, al principio, pero ya después ya no. ¿Por qué? No sé, en este caso, las mujeres que trabajamos no somos bien vistas por los maridos, algunos. ¿Por qué? Porque vi en él la forma de que no tenía la paciencia, no tenía conmigo más que nada, que yo tenía que madrugar, tenía que ir a ver a los bebés, no me daba tiempo. Le decía al que me ayudara, pues, en este caso, porque yo era la que hacía la plata. Pues. ¿Y ya cuando te separaste, a qué edad? ¿Cuántos años tenías cuando te separaste? A ver, me pones a hacer cuenta ahorita, no, ¿a qué edad? Que tú eres buena para hacer cuenta. Imagínate cuántos ítems tienes en Gloria Salto. Uy, sí, imagínate. Dios mío, en ese entonces, el señor dueño, que en paz descanse, el señor Saldivia, de la joyería Emperador, ajá, que era ahí donde fue mi primer local, él me llamó y me dice, Gloria, quiero hablar contigo. Y yo me asusté, dije, ¿qué pasó? Y dice, mira, yo estoy por quebrar, yo quiero ya cerrar y el negocio no me da. ¿Qué te parece si yo te vendo local? Y yo me agarré, me vende, ¿y con qué plata lo pago? Me dio, pero yo digo, ¿y ahora? ¿Con qué lo lleno? Tenía la satisfacción que me conocía la gente, me daba crédito, no había problema. Okay. Pero para la remodelación. ¿Y el sujeto de crédito? Bueno, ¿y entonces? Para la remodelación, comprar las vitrinas, hacer la adecuación como debe ser de una joyería o un bazar. Mercadería me daban, pero el dinero efectivo no. Claro, claro. Entonces así hablé con una amiga que trabaja en el Banco del Pacífico. Entonces me dice, pero acércate a ver si te dan un préstamo. Y entonces yo nerviosa dije, uy, no, pero el que no se arriesga no sabe cruzar, claro, el río. Entra, dice, entra para que hable. Entonces ahí el ingeniero me dice, ¿cómo así estás? ¿Qué estás haciendo? Porque no, le digo, a ver si me pueden ayudar para que me otorguen un préstamo. Y se ríe y se miraba con el otro, yo qué vergüenza decía, porque el señor me conocía, porque yo le vendía las peinillas pues, cuando pasaba de mañanita. Entonces él me dice, ¿y cómo piensas pagar? Y yo digo, sí le voy a pagar porque con peinillas. No se puede que yo le hice peinilla, con canje. Y de todo. Ese es tu éxito, lo surtido que es el local. Sí. Yo creo que ese es el key, sí, el asunto, ¿no? Sí, desde España me mandan a ver mercadería, que no. Le vende la Yodora, que el lápiz de Cejabel, que el delineador Lucetti, tantas cosas. Claro. Con papelitos las clientas mías desde allá, que ellas están usando ese y que no cambian por nada del mundo. Por el ejemplo que das. Así ¿qué es. Recomiendas a la gente? Bueno, yo recomiendo hoy en el a día... A las mujeres. A las mujeres, como yo, que todavía hay mujeres que son, mi palabra vulgarmente decirlo, flojas. ¿Por qué flojas? Porque les da miedo. A mí, Gloria, me dicen, Gloria, me dieron la jubilación, me dieron, pero no sé qué negocio poner, ¿qué hago, Gloria? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Ayúdame, yo les he dado iniciativas, así. Que emprendan. Que emprendan. Mira, si vas a poner este negocio, ya está. Así sé que te pongan la competencia. Así sea, pero yo como sé que no está al lado mío, está por su casa, que su bazacito, todo. Y yo mismo le pruebo, y yo mismo le vendo, entonces claro. Yo mismo le pruebo.
montada con hilo, claro. O sea, tú ponte tu bazarcito, pero yo te vendo. Yo te aconsejo, pero yo te vendo. No, ella misma me dice, para que tú me vendas y me descreto, me ayudes para seguir adelante. Ajá. Entonces, y tú le dices, esto está prostituido, esto no. Hay cosas así que le digo, bueno, por esa zona no vas a vender esto. Esto no te va por tu local. Claro. Tienes que ser por aquí, empezar por esto, el otro, y así. Las asesoro sin ningún costo por ayudarlas y que tienen que tener voluntad más que nada y amor para poder salir si quieren ser comerciantes. Claro. Gloria Salto, entre nosotros, la revista María Inés para ver.